Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Bueno, estamos ya aquí transmitiendo Ray Cruz, Manolo González, Moscote, también saludos Manolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Generación News? Un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Y Carlos Alberto Vélez. Gracias, Rey. Aquí estamos realmente el equipo de periodistas de Generación News haciendo un análisis y evaluación de las principales noticias de esta semana con enorme preocupación. Hemos visto todavía cómo el caso de Venezuela persiste. El tema del apagón ayer, la gran preocupación de los venezolanos en el exterior, aquí en la zona del sur de la Florida, es realmente preocupante, Manuel. La pregunta es, ¿cómo un país que tiene tanto petróleo tiene apagones como el que está teniendo Venezuela? Bueno, para el régimen sencillamente se trata de un sabotaje, pero eso simplemente, Rey, es la punta del iceberg hasta dónde han llevado estos señores en Venezuela la situación económica del país, la situación energética del país y lo que viene aún, un país que comienza a paralizarse por falta de energía, un país que era altamente industrializado, la poca industria que se mueve todavía en Venezuela y ahora tiene que verse obligada a estos apagones gigantes de energía a lo largo y ancho del país. Ahora sí que el régimen va a tener que pensar qué va a hacer, porque sin energía hasta sus mismos chavistas se les van a voltear. Hoy precisamente, Manolo y Rey, tenemos dos marchas convocadas precisamente en las principales vías en Caracas. La marcha por parte del presidente de la Asamblea Constitucional, del presidente interino Guaidó, y la marcha chavista. Pero la gran preocupación que sigue todavía en lo que tiene que ver con este acontecer de los venezolanos es cómo se han robado el sistema eléctrico en Venezuela. Bueno, antes de que siga, quiero saludar a Marlene Green. Dice, saludos desde Curacao. Dios les bendiga, gracias por estar allí. Gracias, Marlene. Por favor, a todos los que están viendo el video, les pedimos que compartan el video. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Manolo González Moscote, quien ha sido también corresponsal de CNN en Rusia. Hay una intervención bien directa en este momento que se ve con Rusia. Incluso Rusia ha pedido a Venezuela que mueva parte de su dinero a bancos rusos. ¿Esto es una medida de seguridad del dinero venezolano o es una medida de seguridad de los rusos de cobrar el dinero? Creo que usted acertó. Mire, PDVSA tenía una sede central en Lisboa, Portugal. Desde Lisboa, Portugal, manejaba absolutamente todos sus negocios. De las cuentas más importantes que tienen ellos, la manejaban a través de esta sucursal. Los rusos, como cada día desconfían más del señor Maduro, y Maduro no entiende eso, porque él todavía no ha entendido, le dijeron, tráigase las cuentas para acá para poder fiscalizar el dinero y para poder cobrarse lo suyo. Y lo hace, ojo, Ray, a puertas del 27 de marzo, donde tienen que pagar una trancha de 100 millones de dólares. Claro, y allí en Rusia se pueden quedar con ese dinero fácilmente. Por supuesto, porque a través de los bancos rusos, estando en bancos rusos, se congelan a favor del Estado estos bienes de Venezuela. Eso es lo que el señor Maduro no entiende. Pero mire, Ray, la pregunta grande que sucede aquí esta semana es lo que está pasando del lado colombiano. Del lado colombiano y del lado de los Estados Unidos están pasando dos cosas muy interesantes. El partido de gobierno, el Centro Democrático, que lo dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mismo Álvaro Uribe Vélez en un principio había hablado de una intervención militar era no factible para Venezuela del lado colombiano. Pues resulta, Rey, que esta semana que ha terminado, comenzaron desde el Centro Democrático voces que son muy influyentes allí a hablar de una intervención militar a Venezuela desde el lado colombiano. Desde el lado de Colombia. Bueno, pero, oiga, pero ahí viene la parte de los Estados Unidos. Y resulta que congresistas de Estados Unidos, personas influyentes, han hecho eco esto aquí en Washington. O sea que sí se puede tomar en consideración una intervención. De hecho, quiero decir ahora, Alkran Abud Azadi dice, tienen que salir con los pies adelante, pero primero tienen que sufrir. Desde Las Vegas nos escribe, también nos escribe Cristian Martínez, nos saluda desde Kissimmee en Florida. Mari Flores, Maduro no tiene límites.
También dice, ojalá y ya intervenga. Hay una pregunta. Perdón, porque, yo quería explicar un poquito eso que dice que salgan por los pies por delante. De pronto las personas que no entienden esta forma coloquial de sí. indicar con los pies por delante es cuando se lleva un cadáver, es un ataúd, normalmente va acostado, la cabeza va hacia atrás y los pies siempre van hacia adelante. Se refieren a que deben salir muertos de allí. O sea que eso es. Hay que salir muerto. Es una buena pregunta esa, porque lo que sí estamos viendo es que no hay forma, no se está viendo una posibilidad de proceso de paz o diálogo con la oposición y Maduro. De hecho, yo podría ir un poco más lejos y decir que Maduro ha enviado señales de querer negociar simplemente al no arrestar a Guaidó. Pero la oposición no está dando ninguna otra salida alternativa, no le han dado. Claro, no están buscando, oye, mira, vamos a negociar contigo, si tú te vas para Turquía, no hay problema, te puedes ir y adiós, déjanos. ¿Y qué va a pasar cuando una persona está contra la pared como está Maduro? ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, ya los Estados Unidos acaba de establecer ya cargos contra el vicepresidente actual de Venezuela por el tema de violar la ley de capos extranjeros de la droga. O sea, ahí hay una enorme preocupación también que empieza a cerrarse ese cerco diplomático frente cuando la Interpol, cuando se le comienza a pedir a la Interpol las circulares rojas para varios personajes venezolanos, ahí es donde va a venir el problema grave. Mire, aquí el problema, Ray, la solución del problema de Venezuela, y todos los venezolanos que me están escuchando lo deben saber y entender. Yo he venido de vivir procesos, he venido de ver caer el muro de Berlín. Fui testigo de toda la caída de la Unión Soviética. He sido testigo de la caída de los más grandes dictadores del este europeo. Y la única salida y la única manera en la cual se sale de un dictador es cuando el pueblo hace una desobediencia civil, Rey. Es cuando el pueblo no va a trabajar, Rey. Es cuando el pueblo dice, basta ya, o nos vamos a la calle y de la calle no regresamos a la casa, o hacen el proceso inversa. Nos quedamos en la casa y no vamos a salir a la calle, no vamos a trabajar. Una dictadura en esas condiciones demora tan solo 5 días. Pero en Venezuela lo que a mí me ha sorprendido es que la gente no está decidida. El año pasado, Rey, las guarimbas, que son todas estas barricadas que la gente hace en la calle, el año pasado le pusieron 100 y tantos muertos a Venezuela, todo este proceso. Pero solo se quedó en esos muertos. La oposición venezolana, que brilló en ese momento por su ausencia, por eso la importancia de Guaidó. ¿Cuál es la importancia de Guaidó? Que se ha parado en la raya. A pesar de que está amenazado de muerte y grave, el muchacho se paró en la raya, 34 años, habla muy bien, tiene un buen discurso, se la lleva muy bien. Como dice la gente, lo quiere. La gente lo quiere. Se han juntado todos los astros porque ya no está de pronto, ciertos mandatarios en Latinoamérica que serían un obstáculo para hacer el Grupo de Lima o para llevar el Grupo de Lima adelante. Estados Unidos, el mismísimo Trump está en el poder, las formas claras que tiene. Trump tiene en 2 años, elección en 1 año, entonces necesita tener la parte latina muy por encima. Pero, claro. Y los europeos también están, o sea, tenemos a Pedro Sánchez en España. Pero la pregunta sigue vigente, Manolo y Reyes, ¿hasta cuándo? Bueno, vamos a tener realmente al señor Maduro frente a nosotros. Es muy sencilla la respuesta. Estamos mirando aquí los últimos reportes que nos han llegado de prensa en el caso de Venezuela y encontramos el colapso de los hospitales, la cancelación de los vuelos, los hogares, la gran mayoría de los hogares en Venezuela sin agua, las calles de las principales ciudades completamente desoladas, los negocios cerrados y el régimen se mantiene. Entonces uno dice, bueno, este proceso, ¿cuándo va a terminar? Porque no creo que vaya a resultar. ¿Sabe cuándo se cae Maduro? ¿Sabe cuándo se cae Maduro? ¿Cuándo? Cuando el pueblo lo decida y lo quiera. Cuando el pueblo todo realmente. Claro. No hay otra manera. Pero ahora una intervención militar de los Estados Unidos, esa obviamente lo saca. Esa lo saca, pero el problema no es ese. El problema es que Maduro tiene sistemas de misiles tierra-aire adquiridos a los rusos, bueno, y los tiene a lo largo de la frontera. Mira lo que dice, Aiton Teixeira, dice, una intervención militar ahora pasará lo mismo que pasó a Panamá en el 1989. Ahora la gente quiere a Guaidó, entonces la democracia se hará sentir. Pero tú hiciste un punto ahí
que es la gente tiene que tomar esa decisión. La pregunta es, nosotros por supuesto en Miami recibimos las noticias de la gente como odia a Maduro. Así es. Pero verdaderamente eso es cierto o es lo que nos vende la prensa. Yo veo videos que me sorprenden. Entonces, mire. Hay una gran incertidumbre frente a eso. Yo les hago una pregunta. Sí, yo les hago una pregunta más. Yo les hago una pregunta más sencilla a ustedes. Más simple. ¿Por qué no ha caído la dictadura cubana en cuántos años? En 60 años. ¿Por qué no ha caído? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, porque... ¿Por qué no ha caído? Porque el pueblo no se ha decidido a sacar a la dictadura, simple y llanamente. Mira lo que dice Sandra Milena García, ¿para qué intervención militar? No necesitan de eso, solo que el pueblo se una y tumben ahí a Maduro. Ahí está. Claro, ahí está. Mira un punto importante, ¿verdad?, que le quiero decir a todos ustedes. En Puerto Rico, cuando el temblor de Haití y en Estados Unidos también, en Estados Unidos fueron 300 millones, pero... Cuando el terremoto de Haití, en una tarde se recogieron 5 millones de dólares para ayuda a Haití. En un maratón que se hizo. Uh-huh. Aquí se hizo un maratón en la frontera que se recogieron 2.5 millones, de los cuales Don Omar puso uno. Y yo de momento pensaba que un tema tan importante era para que se recogieran 25 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, lo que me doy cuenta... Y voy a ser un poco más grosero en esto. Los que vivimos en la ciudad de Doral, vemos que mucha gente aquí vive ostentoso, salen a restaurantes, compran comida cara, gastan miles de dólares en un Porsche. Y que tú me vengas a decir que hay tanto millonario venezolano aquí y solamente se recogieron 2.5 millones. Eso es triste. Le debería dar vergüenza a los venezolanos que... O sea, un venezolano en Miami nada más tiene 50 millones de dólares. Así es. Entonces, lo que pregunto es, ¿verdaderamente nosotros estamos ante una situación mediática o es verdaderamente el sentir del pueblo? Venezolanos que han salido por dificultades políticas, económicas, en Venezuela todos lo sabemos, y algunos han salido también para defender sus intereses económicos, han venido a generar empresa acá, a trasladar sus negocios. Pero entonces la pregunta es, ¿quién es más digno? ¿El venezolano que está en este momento poniendo la cara, batallando, poniéndole la cara al régimen de Maduro, luchando contra las autoridades que están... presionando terriblemente a la comunidad, o el venezolano que está fuera de su país diciendo, sí, ya vamos a llegar, ya vamos a cambiar, pero ¿y qué? ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es la dignidad que se está dando alrededor de ese tema? ¿Qué es más fuerte? Mira, es que ayer, les digo algo, y Manolo, algo bien importante, yo me fui con mi esposa a comer, bueno, déjame enviar primero estos comentarios, dice Sandra Milena García, ¿para qué intervención militar? No necesitan, es que solo el pueblo se une y tumba a Maduro. Mari Flores dice, respondiendo a Sandra Milena García, parte del pueblo venezolano siguen creyendo en Maduro. Ahí está. Abel Martín dice, son duros, son tacaños, me imagino refiriéndose. Pero yo estaba en un restaurante ayer, en un área venezolana, donde las margaritas más baratas cuestan $13, la más económica. Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo yo podría estar aquí gastando cientos de dólares en comida sabiendo que en mi país hay hambre? Así es. Entonces, lo que quiero decir es que los venezolanos de poder y de dinero en Miami, y esto es algo fuerte porque esto solamente lo puede decir Generación News. Uh-huh. Porque porque los medios en Miami han hecho fiesta de la situación en Venezuela y han aprovechado la sintonía, la exacto, ¿no? Pero uno dice, si los venezolanos en ricos millonarios en Miami tienen que actuar más para ayudar a su pueblo que lo que hablan. O sea, no es suficiente hacer una marcha en el Arepaso. Bueno, pero estamos siendo un poco fuertes con esa crítica a los venezolanos. Hay que hacerlo, pero yo conozco familias venezolanas, comunidad venezolana en el sur de la Florida,
que hacen un esfuerzo grandísimo por enviar medicamentos, por enviar comida a la familia y a sus comunidades en distintas zonas de Venezuela. Lo están haciendo. Por supuesto que no es la gran mayoría de venezolanos. Hay otros que, no. que se dedican a sus negocios privados, a sus negocios personales o institucionales. No. Pero, por ejemplo, el campo de la logística, enviar mercancía a Venezuela, se ha convertido eso en un negocio millonario. En un negocio. Entonces, la pregunta es, Carlos, ¿habrá gente verdaderamente que le interese que eso se solucione? Bueno, esa es una pregunta que se la trasladamos a mira, ustedes, mira, amigos que están interconectados con nosotros. Sheila García Nieto dice, oiga, no diga babosadas porque yo no tengo ni $2,000 en el bolsillo. Sheila, tienes razón, tú no tienes ni $2,000 en el bolsillo, pero tú tienes que salir en esta ciudad, que es una ciudad donde estamos en este momento repleta de venezolanos, Porsche en la calle, BMW, Mercedes-Benz, todo. Entonces mi pregunta es, y es una pregunta lógica que a lo mejor a ti no te gusta, y la entiendo, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que con tanto dinero y millones de dólares que corren en empresas venezolanas, en ese maratón solo hayan recogido $2.5 millones? Y otra cosa, Sheila, mira, hay una cosa que tú debes entender. Tú seguramente vas a Starbucks también. Estoy seguro que tú vas a un café, vas a la de paso. Hombre, Sheila, es muy sencillo. Si yo me voy a consumir hoy, vengo a consumirme porque trabajé, porque es mi sudor, es mi trabajo y tengo todo el derecho del mundo a hacer con mi dinero lo que yo considere, ¿verdad? Tú coges $5, $10 y dices, voy a donarlo a la causa venezolana, voy a ponerlo en esa caja para que a mis hermanos venezolanos les llegue medicinas, les llegue comida de los contenedores que se están mandando permanentemente, porque lo dijo Carlos perfectamente, de las compañías, de las personas que están ayudando enormemente a recaudar esos víveres e insumos para enviarlos a Venezuela. Tú lo puedes hacer, Sheila. Créeme, aquí nadie está hablando babosadas en el sentido de que son todos los venezolanos millonarios. No, aquí hay venezolanos que se ganan solamente $1,200 al mes. Hasta menos. Y hasta menos. Eso lo sé yo, lo veo. Y tienen dificultades enormes. Y tienen dificultades tanto como tú, como yo. Tema migratorio y demás. Tenemos más gente. Devolvemos un poquito la cinta, la devolvemos porque hay gente arriba que estuvo hablando. Dice aquí Abel, vamos a leer, están dos comentarios, los estamos leyendo todos. Abel Martín, es que los ricos siempre quieren que los pobres sean listos, por favor. El pecho, no entendí ahí, pero dice... Si tienes 2,000, que aporte 200. Sandra Milena García dice... dice, Sandra Milena García Cardoso, pero también hay gente venezolana que el régimen la dejó muy rica y esa plata es de venezolano. Es un punto también que tiene... Eso es una investigación. Tranquila, sí. Mi estimada, que una vez el poder se establezca en Venezuela, van a tener el nuevo gobierno a través de una policía de aduanas especiales, de crear una policía especial para comenzar a buscar y a cazar los dineros venezolanos que se han ido por el mundo. Se lo digo porque lo vi en Rusia, cuando se acaba la Unión Soviética, los fondos del Partido Comunista de la Unión Soviética que estaban en bancos extranjeros desaparecieron. Hubo que crear una comisión del alto gobierno para buscar esos dineros en el mundo a donde estaban escondidos. Claro, del 100% encontraría en el 1, el 2, 3%. Sí, sí. Y una de la comisión que buscaba ese dinero se quedó con parte de lo que encontró. Pero mira el punto importante. Dice Sheila García Nieto, yo sí doné y gano 1,200. Ok, Sheila, entiendo tu punto, pero voy al otro punto. De los 2.5 millones que se recaudaron, 1,000,000 los donó Don Omar. O sea, ¿y el resto? No me venga a decir que no había un venezolano billetudo que pudiera también dar otro $1,000,000. O sea, claro, Sheila, a lo mejor tú no lo quieres ver, pero el negocio de enviar mercancía a Venezuela se ha convertido en un negocio. Y hay una confabulación también con el régimen para que las mercancías y las cosas entren. La deben entrar. O sea, ahí hay una corrupción soterrada, silenciosa. Sí. Mira, tú has tocado un punto importante, la corrupción. Has tocado un punto, la corrupción que conviene a mucha gente en Miami. ¿Cuál es uno de los grandes negocios, Sheila, que debes saberlo o de pronto lo conoces? Es, yo aquí compro unos productos, ojo, yo aquí compro unos productos o doy el dinero para unos productos y ¿sabe lo que se hace en Venezuela? Le entregan en la casa a la persona esos productos. Se compran aquí, okay, y son entregados en Venezuela. Pues mira, interesante, Manolo y Carlos, el comentario que están haciendo y Mari Flores,
hace un comentario muy interesante. Dice, es terrible lo que pasa. Mi esposo envía dinero a Venezuela. Enviamos cajas con productos de higiene. El hijo de mi esposo a veces le llama y le dice, papá, no tengo qué comer. Es que el dinero se envió, pero no se encuentra nada. Y todo es muy, muy caro. O sea, hay gente que se le envía dinero, pero con eso no puede hacer nada. Así es, así es. Bueno, este tema de Venezuela, frente a lo que ha sucedido en el día de ayer, ha sido y ha ocupado las principales noticias en todo el mundo, en los principales medios. Vamos a invitarlos a ustedes a cambiar de tercio. Una noticia importante en el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Oh. Y vamos a colocar un ejemplo, excelente, del cual desde aquí le mandamos, desde luego, a nuestras mujeres que nos están siguiendo ahora, nuestro abrazo afectuoso y un beso enorme a las mujeres por ese Día Internacional de las Mujeres. Pero es un día que ha sido también cuestionado. Es un día que ha generado dificultades. Hoy estamos viendo aquí en la agenda principal frente al tema del deporte, frente al tema del deporte, Manolo, que esto a usted le llama poderosamente la atención, sí, señor, como la selección de fútbol femenina de los Estados Unidos, sí, acaba de denunciar a la Federación de Fútbol por discriminación. Esta demanda discriminación. Fue, discriminación. Esta demanda fue presentada precisamente en el día de esta semana, en Los Ángeles, y la noticia la establecimos ya desde el periódico El País de España. Es porque la noticia ya está circulando, y ese también, ese debate se ha venido dando con las jugadoras de fútbol también en Colombia. Dice la demanda presentada en un juzgado de Los Ángeles que se debe pagar sistemáticamente, se está pagando sistemáticamente menos a las mujeres que a los jugadores de, a los, bueno, a los hombres en el torneo de fútbol. Pero fíjate lo interesante, en este caso son los indicadores que muestran resultados frente al tema de cómo, claro, la selección femenina de fútbol, uh-huh, ha dado mejores resultados que los hombres. Sí, sí, pero, hombres. Pero... Voy a mencionar dos casitos nomás, sí, tres, sí, ocasiones, sí, para que estemos en el contexto de lo que vamos a analizar ahora frente al tema del fútbol, la mujer en el fútbol. Las mujeres han ganado 4 veces la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, las mujeres, ajá, norteamericanas, la selección de fútbol de los Estados Unidos, han participado en todas las copas del mundo femeninas y la han ganado en 3 ocasiones, 1991, 1999 y la última fue en el 2015. Claro. Y ahí está realmente el tema de debate. Pero, discriminación contra las mujeres, pero, en la selección de fútbol reclamada, pero te voy a, legalmente. Te voy a poner un punto. Mira, vamos a analizar eso. Uh-huh. Es, los estadios de fútbol de mujeres en Estados Unidos se llenan como se llena el fútbol de hombres. Porque, te doy un ejemplo, en mi país el voleibol femenino es más visto que el voleibol masculino. La gente va a la cancha y las jugadoras de voleibol femenino ganan más que un jugador de voleibol. Todo es cuestión de demanda. Sí, sí, sí. Todo, sí, es cuestión, sí, de demanda, de cuánta gente va y todo esto. El problema es, y lo digo abiertamente, que dentro de los grupos de deportes femeninos se han infiltrado hombres. ¿Y cómo digo hombres? Porque son mujeres que se sienten hombres. Y yo, pues, quiero respetar. Si usted se siente hombre, pues yo le quiero decir que se siente hombre. O sea, entonces cuando tú vienes a ver, no es la femineidad de pronto que se busca, esa estructura, esa... No existe. Entonces lo que ves es un poquito cuerpos determinados. No, mira, aquí hay un tema muy importante. Hay hasta un hombre que jugó, que se sintió mujer y fue a jugar fútbol en algún país. No, y, o sea, y lo contrario, no, mujeres, sí, que se sienten también hasta con hormonas y todo lo que están tratadas y que quieren estar en el fútbol profesional de hombres, ¿no? Entonces, mire, ahí hay un tema bien importante y usted lo ha tocado, Carlos, el tema de la mujer. Primero, ayer, el Día Internacional de la Mujer, una fecha extraordinaria, en el cual, a propósito, se movió, aparte del día de San Valentín, se movieron las ventas, lo que tiene que ver con las flores y regalos en todo el mundo. Lo digo desde Rusia porque el día más importante del año, a propósito, en Rusia es el 8 de marzo, ¿ok? Por encima de los días de la patria y todo, porque es el Día de la Mujer para ellos, la mujer es un centro y un respeto increíble. Mire, la mujer en el fútbol, hay otro problema con la mujer en el fútbol, ¿y sabe cuál es? El respeto. La denuncia de las mujeres en muchas selecciones, y sobre todo que les pagan menos que los hombres, sí, eso no es un misterio ni es un secreto. Decir que en Estados Unidos la mujer que hace el mismo trabajo que usted y que yo, la tendencia en todas las empresas
es a ganar menos salario. Sí. Haciendo la misma función suya, la misma función mía. Esa es una tendencia que ha venido con los años cambiando. Claro, claro, pero hago una excepción ahí. Tenía un amigo que trabajaba en la construcción que se quejaba que la señora que se paraba en la carretera con la banderita ganaba igual que él, que estaba allí con el martillo. Dándole marcha rompiendo la calle. Exacto, pero yo me acuerdo que en aquel momento le dije, bueno, pues tienes que darle... No, comienza a coger la banderita. Sí, porque quién más. Exacto. Comienza la banderita. Mire, a propósito del fútbol femenino, hay una noticia que nos llamó también la atención, a propósito de las mujeres también, es lo que ha estado sucediendo en el fútbol femenino colombiano. Del manoseo, de la violación, de la manipulación de las mujeres. La selección femenina colombiana, la Federación Colombiana de Fútbol cuestionada, las mujeres rey saliendo en Colombia en los medios de comunicación a dar su testimonio de cómo han sido algunas violadas, cómo han sido algunas vejadas de parte de directivos o del cuerpo técnico. Un movimiento como Me Too en Colombia. Sí, señor. Sí, James Rodríguez ha sido el primer futbolista profesional de nombre y de talla que ha condenado estos hechos, y detrás de James se ha colado el resto de la gente, del resto de los profesionales, condenando esto, que créame que esto ha sido abominable, 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 hasta que se llegó al punto de hablar de eliminar la selección femenina de fútbol, porque era tan aberrante lo que allí sucedía, cómo las obligaban o las querían obligar a tener sexo con el cuerpo técnico. Con los entrenadores. Bueno, esa es una preocupación que desde luego trasladamos también esta reflexión para que ustedes se comuniquen con nosotros en esta línea directa a través de Generación News. Ya están llegando los reportes, el rey de nuestros oyentes. Sí, siguen algunos hablando sobre el tema de Venezuela. Como Mercedes López dice, no se levanta el pobre destruyendo las grandes empresas, porque cuando se acaba el dinero el gobierno no da nada y aumenta la desigualdad social. Aumenta la escasez de alimentos con presidentes dictadores, ejemplo Cuba. También Abel Martín, es que vivir una dictadura no es fácil. A Trujillo hubo que esperar 31 años para darle matariri hasta que salieron unos valientes y lo justiciaron. Sheila García Nieto nos escribe, ojalá sea pronto y saquen a todos los venezolanos corruptos de USA. Es muy cierto, pero recuerden que los venezolanos billetudos son chavistas. Nos está diciendo Sheila que los son chavistas. No, yo no creo. Mire, hay que entender una cosa muy clara. La situación económica de Venezuela desde 1960 y algo, 70, comienza 80, es arrolladora. Era tan arrolladora, Sheila, eso debes saberlo tú como venezolana. Yo lo conozco porque soy un estudioso de la historia y más de la historia venezolana, teniendo en mi haber, en mi carrera profesional, 4 entrevistas que le hice a Hugo Chávez Frías en Moscú, porque creo que ningún periodista lo conoció y se le acercó tanto a él en su hoja de vida y en su mundo. Venezuela tenía una economía arrolladora, tan arrolladora era, que atraía al mercado venezolano a firmas del extranjero para que vinieran a construir, a producir, sin pagar impuestos y permitiéndoles el movimiento de capitales. Más bien, esto atraía más. ¿Qué sucede? En ese momento, Carlos, la industria económica, la industria de manufactura en Colombia, la industria láctea, la industria de jabonería, era incipiente en Colombia y no daba abasto para llevar toda la producción a todo el país por las difíciles carreteras que tenía Colombia hasta hace 20, 30 años, que eran casi caminos de herradura. ¿Qué sucede? Venezuela comienza a producir con unos incentivos increíbles en la economía. ¿Y lo que hacían estos grandes productores? Vendían en la frontera colombiana, llámese Cúcuta, llámese Maicao, que son unos grandes centros comerciales, ahí solo eran productos venezolanos. Y venía muchísima gente de Colombia, de todo el país, a proveerse de toda esta mercancía venezolana, porque era de buena calidad, jabones muy finos, hasta la ropa y todo, perfumes muy finos, ropa muy fina, productos lácteos muy finos, la leche en polvo muy fina, pero era porque estas empresas eran subsidiadas, porque Venezuela se daba el lujo de la producción de petróleo, que daba para todo, de todo esto. ¿Qué hacía? Hombre, la economía venezolana, eso se llama, estaba subvencionada, tenía una subvención, tenía unas dádivas del gobierno para producir. Esto se le transmitía a la población.
Entonces la población venezolana tenía un estándar de vida muy superior al estándar de vida colombiano. El colombiano de a pie, en la década del 60, del 70, se fue a Venezuela a trabajar. Muchos dominicanos se fueron también. O sea, Venezuela recibía inmigración de todas partes, sí, porque necesitaba mano de obra fresca para metérsela a la industria, para metérsela al campo, muy desarrollado que estaba a propósito. Hatos ganaderos, fincas ganaderas de 1.000, 2.000, 3.000 reses produciendo leche, porque uno de los grandes productores de leche en polvo del mundo, aparte de Holanda y los países europeos, aparte de Estados Unidos, era precisamente Venezuela para venderlo al continente. Entonces, todo esto de darle subvención, todo esto ayudó a crear una fortuna a muchas empresas, a muchas personas, y esas personas hoy en día, Sheila, a propósito, porque estoy conversando con título propio, Sheila, si hay más personas allí, pues ya vamos a darle cabida a esto. Mire, y cierro ahí este comentario porque es muy importante, esto es un tema de un debate muy grande. Sí. ¿Qué ha sido Venezuela con su fortuna? Esas fortunas venían aquí a Estados Unidos. Sheila, más del 90% de esos empresarios venezolanos tenían propiedades en los Estados Unidos y tenían visa de los Estados Unidos. Y esos empresarios viven aquí todavía porque tienen arraigo con Estados Unidos o venezolanos. Entonces, aquí hay mucho capital limpio, decente venezolano, mucho antes de que el chavismo se apoderara del poder. Bueno, amigos, esas han sido, digamos, las principales noticias importantes que hemos analizado aquí en esta mesa de redacción, planeando precisamente las próximas informaciones que vamos a salir con Generación News, nuevos programas, nuevos contenidos, entre otros. Próximamente vamos a tener aquí un programa especial donde ustedes son y forman parte de este proceso relacionado con todo el acontecer internacional que se llama precisamente Ventana al Mundo, ¿no, Manolo? Por supuesto, vamos a tener invitados, vamos a hacer comentarios puntuales de lo que está sucediendo en el mundo. Ustedes van a participar porque realmente aquí lo importante es lo que está haciendo Rey. Está leyendo la banda que viene rodante con cada uno de los comentarios de ustedes. Ahí vamos a estarlos teniendo en cuenta. O sea, difícilmente ustedes van a encontrar un medio de comunicación que tenga en cuenta los comentarios. Mire, lo único que le pedimos a la gente, porque es desagradable leer vulgaridades, lo único que le pedimos a la gente es sepan manejar el tiempo escribiendo y sepan manejar las palabras, porque de pronto un comentario demasiado salido de tono, créame que yo no lo voy a leer, Rey tampoco, ni Carlos tampoco, ni le vamos a dar cabida. Un comentario decente, así sea que nos estén atacando o alabando, da igual, lo vamos a leer, porque queremos que ustedes participen. Rey, tenemos más comentarios, más gente se une a la transmisión. Dice aquí, Mari Flores dice, en Venezuela se vivía tan bien que nadie se quería ir. Mi esposo estudió ingeniería mecánica, trabajó en empresas norteamericanas en Venezuela, pero la situación ahora es algo muy triste. También Mari Flores dice que tengan feliz tarde. A todos ustedes les pedimos, por favor, este video, denle share, comparte el video para que miles y miles de personas vean este análisis. También les invitamos que este análisis lo pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn en Noticias Generación News. Tengo una pregunta para dejarle sonando a los venezolanos o a todos los que me están viendo. Usted, ¿cómo ve la solución en Venezuela? ¿Cómo cree usted que debería solucionarse el problema en Venezuela? ¿Cómo lo resuelve usted si a usted le dan esa facilidad de hacerlo? ¿A usted le dan la propiedad de solucionar el problema en Venezuela? Dígame cuáles son las variantes que usted cogería. Así es, así que gracias a todos. Seguimos entonces en las noticias la semana entrante. Seguro que el tema de Venezuela va a continuar. Vamos a seguir narrándoles a ustedes los principales hechos importantes que va a pasar en Venezuela, en la frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera en este momento caliente. Más de 1.500.000 venezolanos están en este momento en Colombia. Hay una declaración ya de emergencia importante en la ciudad de Cúcuta. El alcalde de la ciudad ha pedido al presidente de Colombia que parte de esa ayuda humanitaria que tienen almacenado en la frontera se empiece a entregar a aquellos venezolanos que no han podido pasar la frontera, que no han podido pasar la línea para llegar a su ciudad en Venezuela. Ese tema va a seguir. Y en Estados Unidos, el tema importante que vamos a estar mirando también, el caso de Trump, frente al tema de las cartas y el seguimiento que va a hacer realmente la Cámara del Congreso de los Estados Unidos frente a este proceso de Trump que sigue y seguirá, yo diría, por el resto de año.
Y bueno, eso lo vamos a estar siguiendo. Mire, ¿cómo se soluciona el tema ruso? Sí, señor. Cuando Mueller por fin se decida abrirnos las cartas. Ya está bueno, señor, que nos diga finalmente qué pasó. Aunque yo tengo una teoría un poco complicada y la he esbozado en varios medios de comunicación, en CNN y en otros medios, sobre realmente lo que viene, lo que está. Yo no creo que nunca conozcamos a fondo lo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque el resultado final podría remover la primera democracia del mundo, podría estremecer esta democracia, porque todo lo que vemos y sabemos que ha pasado desde Rusia, yo lo creo, porque conozco el temperamento ruso, lo conozco, lo he vivido, lo he lidiado, y no es un año, ni dos, ni tres, son casi 30 años con ellos. Entonces, por eso conozco a la perfección su reacción y su forma de pensar. Rey, ¿qué más tenemos? Bueno, a todos gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que compartan este video. Muchas gracias, saludos, buen análisis. Nos escriben, bravo, me voy para otra página. Gracias a Chispita Paparaza, colega de Carolina del Norte.